Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Les voy a mostrar en este día cómo hacer una letra 100% de PVC. Sí, aquí ya tengo algunas armadas. En este caso una letra que tiene 45 de altura. Esta letra tiene 45 de altura. Tiene una profundidad de 8 centímetros. ¿Sí? Y está hecha con PVC de 5. ¿Sí? El frente de 5 y la tarea también de 5. Tenemos acá también hecha otra letra. La verdad que la tipografía es bastante linda. Así que les voy a mostrar todo el proceso. Lo que hacemos es corto una plantilla, todo esto lo corto a mano. Pego un vinilo, en este caso sobre una placa de PVC de 5. Pego un vinilo cualquiera, en este caso usé uno blanco que tenía de sobra. Y a mano. Corté, ahí tengo imágenes para que ustedes vean, cortamos esto a mano. Una vez que cortamos a mano le sacamos porque estoy pegando al revés. Si ustedes se fijan, yo he pegado el vinilo sobre este lado, pero el lado del frente de la letra es esta. Significa que yo pego el vinilo en la parte de atrás y lo que hago es despegarlo. Le saco el vinilo, que simplemente lo usé como una plantilla para poder cortar, y voy a empezar a pegar sobre este lado. No hay que confundirse eso, hay que sacárselo antes de empezar a pegar para no confundirnos. Entonces, aquí ya tengo esta letra ya casi terminada, o sea, media. Me falta terminar este pedazo de acá y me falta la tapita de acá. Así que vamos a seguir. Así que bueno, vamos a hacer esta letra E. Espero que les guste, que les sirva, que lo puedan hacer, que puedan hacer trabajo, que se animen a emprender algo nuevo. Si ya trabajas en cartelería o en gráfica, esta es una buena opción para ganar dinero. Te da un buen rinde económico, así que espero que les sirva. Si te gustó este video, por favor, suscríbete al canal, así seguimos creciendo. Dejame un comentario, me gusta. Y bueno, si alguna duda tenés, me lo dejas ahí en los comentarios y te lo respondo cuando pueda. ¿Sí? Vamos a trabajar. Bueno, como ven, ahí quedó lista. Ninguna técnica del otro mundo, dedito y rellenamos, porque todo esto lo de afuera va a salir con lija. Entonces vamos a rellenar todo lo que nos pueda. Para que tengamos un detalle más fino a la hora de cuando pintemos, no se note ninguno de estos detalles. Thank you.
Bueno, acá les muestro, tenemos ya el bastidor armado con las chapas atornilladas. Las letras ya las presenté, tiré una línea con esa cinta de papel. Tiré una línea, fui marcando, tomando medidas, marcando dónde va. Por lo general a estas letras se le hace un soporte por dentro, se le pone una chapita doblada y se le pone un tornillito acá. Pero ¿qué pasa? Voy a tener todos los tornillos de frente, los tengo que pintar. ¿Sí? Entonces en vez de ponerle esta chapita así para agarrarla, lo que hice es a todas las letras le puse un pedacito de PVC, como si fuera una tapita. Entonces lo que voy a hacer, a todas las letras le puse eso ya. Y lo que voy a hacer ahora, le voy a presentar dónde va. Por ejemplo, esta, ahí tengo la marca. Sí, corroboro. Entonces voy a medir dónde está el coso y voy por acá abajo y le voy a meter un tornillo de abajo, desde la chapa, agarrando a la letra, desde atrás para adelante. Contra esto, entonces cosa que yo cuando yo termine la letra, el cartel queda agarrado y no se ve ningún agarre, no se ve nada. Incluso cuando coloque yo el cartel, lo que voy a hacer, voy a usar este tipo de... Este, una, voy a hacer una más grande, pero son parecidas a estas. Que lo que hago es... Acá voy a medir 2,5 centímetros y voy a doblar para que quede como una J, ¿sí? Quede como una J o una U más cortita a un lado. Voy a murar esto a la pared y me va a quedar... ¿Sí? Me va a quedar la curvita. Entonces cuando yo suba el cartel, esta parte superior va a encajar. ¿Sí? Imagínate que esto, acá está agarrado la pared. ¿Sí? Entonces cuando yo subo el cartel, encaja ahí. Así, perdón. Esto está en la pared, entonces cuando yo subo el cartel, lo que hace es que esto encaja acá. Entonces ya queda colgado. Lo único que te va a hacer es pasar un tornillo acá para que agarre de arriba y abajo y chao. Y listo. Y no se ve de frente, de nada, no se va a ver ningún tornillo.